Muy bienvenidos, amigos televidentes. Hace algún tiempo, en el auditorio de la Universidad Católica, tuvo lugar la presentación del último libro de don Carlos de Mesa Gisbert, expresidente de la República y además catedrático de esa universidad. El título es Bolivia 1982-2006, pero lo que resalta en la carátula es la palabra democracia. Y en la presentación, bueno, le voy a dejar a Carlos que explique por qué piensa que ha sido injusto que el propio gobierno, y eso ha contagiado a algunos medios de opinión, hablen en tono peyorativo del periodo neoliberal y se olviden de la democracia. Precisamente, Mariano, y gracias por la invitación, tú has tocado dos palabras que son claves en la definición de un periodo histórico fundamental. 1982, la conquista de la democracia, 10 de octubre, llegada a la presidencia por segunda vez de Hernán Siles Suazo, hasta el año 2006, 22 de enero, cuando llega al gobierno el presidente Morales. Neoliberalismo y democracia. El gobierno del presidente Morales ha querido descalificar el periodo anterior, es decir, el 82-2006, con el marbete de el periodo neoliberal. Como si, primero, la palabra neoliberal tuviera un significado negativo, cuando en realidad es la definición, la descripción de una forma de concebir la economía de una sociedad. Y segundo, con la lógica de que esa forma de concebir la economía de una sociedad era mala, y como si esa hubiera sido la única forma económica que el país ha vivido durante el periodo 82-2006. Es la razón por la que yo utilizo intencionalmente la palabra democracia para calificar ese periodo. Primero, porque es el momento de mayor intensidad democrática de toda la historia republicana de Bolivia. Y segundo, porque esa acción de ejercer democracia que hicimos los bolivianos entre el 82 y el 2006 tuvo diversas líneas de pensamiento político, social y económico desde el 82 hasta el 2006. ¿Por qué consideras que el experimento de la Unidad Popular fracasó? El problema de la UDP, en mi opinión, ¿era la edad del doctor Siles o fueron factores externos? Yo creo que el problema de la UDP tenía que ver básicamente con la herencia recibida. El gobierno de la UDP llega al poder cuando el proceso de la inflación está ya comenzando a crecer y se va a volver galopante, por lo tanto tiene una bomba de tiempo que resolver que no tiene capacidad de resolver, primer problema. Segundo problema, al no aceptarse una nueva elección, que es lo que el presidente Siles quería, se dice vamos a recuperar, vamos a hacer válido el proceso electoral de 1980 en el que Siles Suazo tenía la mayoría relativa, pero no la mayoría absoluta. Yeah. Si se hubiera vuelto a hacer una elección el año 82, Siles hubiera ganado probablemente con el 50% más uno de los votos. Yeah. Eso le genera una debilidad, no tiene capacidad de imponer su proyecto de programa de gobierno en el Congreso. Y la tercera debilidad es el proceso de degradación, de conflicto, de problemas en el seno de la UDP. MNRI, MIR y Partido Comunista no tienen las mismas ideas ni son coincidentes, y el MIR, encargado de la política económica, renuncia a los ministerios que tenía a los 3 meses de haber comenzado el gobierno. Estos elementos se terminan de definir con un problema adicional. Cuando se establece una política económica para resolver la crisis, hay una discusión, o política de shock o política gradualista. Se escoge el gradualismo y el gradualismo no funciona porque ya el proceso hiperinflacionario es muy grave. Yo recuerdo cómo iban par y paso la inflación y el aumento de salarios. Así es. Que no servía para nada. Ha sido una época durísima para el pueblo boliviano, de la que los jóvenes ya no recuerdan. Pues. Es verdad, sí. Tú tienes toda la razón. Fue un momento de la historia dramático económicamente, probablemente, sí, si no el más grave. Ni siquiera después del Chaco. Exacto, eso estaba pensando, si la guerra del Chaco pudiera ser equivalente, probablemente es el momento más dramático de la historia económica del país. Pero hay que recuperar un valor fundamental. El presidente Siles, a pesar de ese
momento de tensión, de presiones, de marchas, huelgas y de todo tipo de jaloneos. Fue secuestrado, recuerdas tú, en 1984 por unas horas. Preservó la democracia, respetó los derechos humanos, se negó a reprimir a los movimientos sociales que lo tenían en ese momento, la Central Obrera Boliviana, de modo tal que, si bien nos dejó una herencia terrible que tuvo que encarar su sucesor, el presidente Paz Estenssoro, nos dejó una gran herencia, la parte política, la parte del respeto a la Constitución y del respeto riguroso a los derechos humanos, que es un ejemplo en nuestra historia. Tú, en la historia de Bolivia, es además un connotado estudioso del tema, tienes dos personajes a los que admiras: Santa Cruz en el siglo XIX y Paz Estenssoro en el XX. De Paz Estenssoro, ¿con cuál te quedas? ¿Con el de la revolución del 9 de abril o con el del decreto 21060? Por la trascendencia histórica de largo plazo, me quedo con el de la revolución del 52, pero con el... con las observaciones de las graves sombras que eso representó. El gobierno del presidente Paz, el año 52, marca el comienzo de una represión, de una dictadura de partido, la creación de campos de concentración, que disminuyen sus grandes logros. Yo destacaría no la nacionalización de las minas, que fue importante sin duda, pero fundamentalmente el voto universal, la reforma agraria, que creo que es la medida histórica fundamental, y por supuesto el tema de la reforma educativa. Yo diría que esas son las tres medidas más importantes para la historia. Lo que no quita, Mariano, que haya que destacar la importancia fundamental que tuvo Paz Estenssoro en 1985 para la estabilización económica y, digamos, el encarrilamiento de la democracia desde el punto de vista de su proyección de largo plazo. Es el 9 de abril de 1952, y entre esa fecha y el 11 de abril se produjo uno de los episodios más importantes de Bolivia. El pueblo, los mineros, carabineros de la policía sumados a la rebelión, lograron derrotar al ejército de Hugo Ballivián en heroicas acciones callejeras. El saldo del enfrentamiento fue de 490 muertos y casi 1000 heridos. El nuevo gobierno revolucionario del MNR instaló en Palacio de Gobierno a Víctor Paz y Hernán Siles. Trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica. Pero forjaremos... Las ideas gestadas en los años 30 y 40 comenzaban a hacerse realidad. El otro objetivo clave era tomar el control total de la economía por la vía de descabezar a los tres grandes mineros del estaño. Se consideraba que solo un Estado fuerte, dueño de sus recursos naturales y de sus empresas de producción, podría desarrollar el país. Por eso, el 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas, con lo que el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado. Acto seguido, se creó la Comibol, la empresa minera estatal. Se estableció el control obrero con derecho a veto. Se despidió y recontrató a todos los trabajadores, lo que demandó una fuerte erogación al erario. En 1955 se dictó un nuevo Código de la Educación. Otro de los objetivos básicos de la revolución fue la diversificación económica y la vertebración del país. La inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la primera ruta asfaltada del país, permitió un acceso al oriente que marcó el impulso de crecimiento de Santa Cruz de la Sierra. Se construyó un ingenio azucarero. Se impulsó la producción del petróleo hasta lograr exportarlo con el oleoducto Arica-Sicacica. Se transfirieron fondos de Comibol para todo este proceso que, si bien ayudó a esta tarea, descapitalizó a la empresa de la minería. Junto a estas medidas, se vivió el nacimiento de la Central Obrera Boliviana en abril de 1952, la creación de milicias mineras y campesinas, el cierre del Colegio Militar y la baja de más de 500 oficiales para reorganizar el ejército. Viene el gobierno de Paz Zamora, sobre el que tú hiciste
no sobre el gobierno, sino sobre el partido de gobierno, un famoso documental que ganó un premio importantísimo en España. Y el título era, un poquito quizá haciéndole un guiño a Vargas Llosa. El título del documental es ¿Por qué pasa amor? Ese es el título del documental, no ¿Por qué se puede dormir? O ¿Dónde se puede dormir? Esa no fue la expresión que se utiliza en el título del documental. Y fue una sorpresa para ustedes, fueron tres periodistas que ganaron. No, dos. Amalia ganó en 92. Amalia ganó con un documental de una serie que ella tenía que se llamaba De Frente. Nosotros ganamos en 94, Mario Espinosa. Era compartido, lo compartimos los dos porque el documental fue realizado tanto por Mario como por mí. Ahora, en todo caso, tú perteneces a esa generación del MIR. Sí, sin duda. Cronológicamente. ¿Cómo ha sido tu relación? Porque en el libro destacas, en general, de todos los gobiernos, la parte más noble o la más importante, lo que ha quedado para el país. ¿Qué balance haces de Pazamora hoy? Yo te diría que hay que hacer un reconocimiento tanto del expresidente Pazamora como del MIR en el periodo de la construcción democrática antes de su propio gobierno. Es decir, la construcción de los triunfos del 78 que les fue robado por el fraude que le dio el triunfo a Pereda, el triunfo del 79 y el triunfo del 80 son la congregación de fuerzas populares y de una nueva generación representada por el MIR. Yo creo que sin el MIR es absolutamente imposible entender la construcción democrática de todo el proceso, y en eso tuvo mérito Pazamora porque él es el autor de la lógica del entronque histórico. Sí. Cuando el MIR abandona la postura marxista y la lucha armada por la democracia y el reconocimiento de que la revolución del 52 era un referente al que había que sumarse. El gobierno del presidente Pazamora, ya yendo a la presidencia del 89 al 93, es la continuidad del gobierno del presidente Paz Estenssoro. El gran logro de Paz Estenssoro a través del decreto 21060 es la estabilización económica y de la derrota total de la hiperinflación, además de la recuperación de la imagen internacional de Bolivia. El costo social es muy alto. Hay un nivel de desempleo muy fuerte, está la famosa relocalización, que es una forma elegante de despidos. Estamos hablando de la marcha por la vida de los mineros. Despidos con beneficios sociales, no los echó a nadie. Es verdad, esto es muy importante y tú lo dices con absoluta justeza. No fue un despido arbitrario, sino que se estableció un cálculo. ¿Te acuerdas de Finza en Cochabamba? Sí, claro. Muchos obreros, muchos mineros pusieron su plata ahí y la perdieron. Y una parte de esos obreros y de esos mineros se trasladaron al Chapare y comenzaron a convertir al Chapare en un sector importante de producción de coca, pero también en un sector de presión política y sindical que lleva al liderazgo de Evo Morales. El presidente Pazamora, si yo tuviera que destacar dos cosas del gobierno de Pazamora, son el acuerdo o los acuerdos políticos, la nueva corte electoral que finalmente le garantiza a Bolivia elecciones transparentes, el proceso de reforma constitucional que termina el presidente Sánchez de Lozada, y luego una serie de medidas medioambientales que hacen que Bolivia asuma y reconozca que el medio ambiente es un desafío al que hay que responder con inteligencia. El presidente Pazamora se enfrenta a la marcha de los indígenas de los Llanos en 1990, y a diferencia de lo que ha hecho el presidente Morales, Pazamora va a recibir hasta Caranavi a los marchistas que están llegando de Trinidad. ¿Por qué? Porque está dispuesto a demostrar que tiene una voluntad democrática de escuchar sus pedidos, acepta la mayor parte de ellos, lo que daría lugar luego a la gran reforma que hace Sánchez de Lozada con la ley. Exacto. Bueno, me estás trayendo recuerdos gratos, ese fue uno de ellos, porque fuimos el gabinete en pleno a Yungas, llevando lo que podíamos llevar para los marchistas. Yo llevé una cantidad enorme de cuadernos que los repartieron entre los niños, y como tú dices, fue el principio del reconocimiento de los grupos étnicos del Oriente, ¿no? De sus derechos, que han sido después bastante pisoteados. Por cierto. Sí. El MIR está en un dilema. Por una parte, es consciente de que la minoría parlamentaria será una desventaja en el gobierno, pero por la otra, el MIR tiene miedo de que Siles Suazo eligiera otro candidato que no fuese Jaime Paz como compañero de fórmula en una eventual nueva elección.
Por eso se inclina por la idea del reconocimiento del Congreso del 80. El proceso democrático reabierto en 1982 no podría comprenderse sin la gran capacidad de movilización y sobre todo la fascinación generacional que ejerció el movimiento de izquierda revolucionaria. Mientras el jefe de la UDP estaba en el exilio en Lima, la llamada Troika Mirista convoca a nombre de la UDP, junto con los partidos de la coalición de entonces, a una gran manifestación en la Plaza de San Francisco. Luego de Paz Zamora, viene el gobierno de Sánchez de Lozada. ¿Cuál es tu balance en pocas palabras? Yo creo que el primer gobierno del presidente Sánchez de Lozada es el más importante de la historia democrática en cuanto a las transformaciones de fondo que encara. Y ahí entramos en la gran discusión. ¿Era Sánchez de Lozada una expresión muy obvia del neoliberalismo que estaba dominando en América Latina? Y la respuesta es parcial. En ciertas cosas sí, en ciertas cosas no. El presidente Paz Estenssoro con el 21060 había abierto las puertas al liberalismo, pero no es verdad que él quería destruir Comibol y destruir YPFB. El presidente Paz Estenssoro se enfrentó a la crisis de los precios internacionales del estaño, lo que generó la necesidad de las medidas drásticas con Comibol. Pero evidentemente había una línea de libre contratación y de apertura de mercados y de libertad de precios, etcétera, etcétera, en el gobierno de Paz Estenssoro. ¿Cuáles son las medidas fundamentales de Sánchez de Lozada? La más polémica, la capitalización. ¿Es una medida neoliberal? Sí, parcialmente. Porque se trata de un proceso de privatización parcial, solo el 50% de la propiedad de las entidades del Estado, el otro 50% en un fondo en favor de todos los ciudadanos bolivianos, ese fondo que nos daba acceso a una posibilidad de jubilación que no estaba establecida antes, que se llamó Bono Sol, y es la primera vez que indígenas, gente del ámbito rural, recibe un bono anual a partir de los 65 años como producto de los réditos de las empresas capitalizadas. La capitalización tuvo sus grandes sombras y algunas luces. Hay que reconocer que se permitió la construcción del gasoducto al Brasil, lo que permitió la exportación de nuestro gas. Se descubrieron nuevas reservas, se invirtieron 3.000 millones de dólares, y el gran problema fue la quizás poca transparencia y sobre todo el nivel de impuestos excesivamente generoso para las empresas transnacionales que nosotros corregimos en nuestro gobierno. Esa fue la parte, digamos, neoliberal de Sánchez de Lozada. Pero luego hay tres medidas claves, Mariano, sí, que me parecen revolucionarias y en absoluto neoliberales. La más importante de ellas, la participación popular, el verdadero proceso de autonomías y el verdadero proceso de decir, te doy poder político, te doy poder económico y te doy capacidad de decisión. 311 municipios territorializados que por primera vez en su historia recibían dinero, además de tener autoridades elegidas, y que podían decidir qué es lo que querían hacer con esos fondos que recibían. La segunda medida es la reforma educativa intercultural y bilingüe. El concepto de que no somos una nación como la pensaba el MNR, una lengua, una religión, una cultura. Aquí hablamos de muchas culturas que enriquecen al país y que le permiten, con el bilingüismo quechua castellano, aymara castellano o guaraní castellano, un nuevo modelo de educación. Y la tercera medida es la ley INRA, que es una reforma de la reforma agraria del 53, con elementos importantes. Reconocimiento de las tierras comunitarias de origen de los llanos, impuesto a las grandes propiedades, función económica y social de la tierra y reconocimiento a las comunidades indígenas del altiplano. Estos elementos son un reconocimiento histórico de un proceso de identidad y de derechos que los indígenas habían conquistado parcialmente en el 52, pero que en este caso se profundizaba. Esto se cierra con la reforma constitucional del 94, que dice que Bolivia es un país pluricultural y multilingüe, y que en uno de sus artículos, el 171, reconoce todos esos derechos que la constitución del 2009 ha profundizado. Por eso creo que es el gobierno más relevante del periodo democrático. El 20 de abril de 1994 se inicia el proceso de desarrollo más importante de los últimos 50 años en Bolivia, ya que la promulgación de la Ley de Participación Popular municipalizó y descentralizó el país a través de una reestructuración política y administrativa. Es considerada como la revolución democrática más exitosa de América Latina que todo Estado de Derecho pretende, desarrollando los escenarios que permiten una participación real y efectiva de los ciudadanos en la gestión pública. Y luego, inmediatamente, el,
y el país tiene la sorpresa, los electores decidieron así, de darle el gobierno a un ex dictador. Una de las cosas interesantes, Mariano, en el caso de Hugo Banzer, es que Banzer gana dos elecciones a falta de una. Gana la elección de 1985, pero pierde en el Congreso con Paz Estenssoro. Claro. Y en este caso ya gana las elecciones del 97 y con el respaldo de varios partidos, el MIR, CONDEPA, UCS, NFR, se convierte en un gobierno políticamente muy poderoso, pero que está ya viviendo el comienzo de una crisis que tiene que ver con algo muy importante, la presión estadounidense para la erradicación de hoja de coca. Uno de los objetivos fundamentales del gobierno de Banzer es coca cero en el Chapare. Y esa acción de buscar coca cero en el Chapare va a generar conflictos sociales, va a generar varios muertos cocaleros, va a reducir la coca en el Chapare durante un año, luego esta va a volver a subir, pero eso le va a generar un costo político muy alto. El otro elemento, Mariano, que le toca con mala suerte a Banzer es una crisis económica internacional brutal sobre América Latina que frena de manera radical el crecimiento económico del país. Y se le achaca a Banzer el decrecimiento cuando en realidad puede haber responsabilidad de su gobierno, pero hay que ver que había una crisis que se había producido en Tailandia, en Brasil y en México que se acumula, y entre el 99 y el 2004 el país vive una dramática recesión, no tan grave como la de la UDP, pero que explica los problemas económicos que se convierten en conflictos sociales. Allí comienza la guerra del agua, cuando se tiene que expulsar aguas del Tunari. Este es un momento que diría yo, abril del 2000, es el comienzo de la crisis de esa primera fase del proceso democrático, que no acaba en el gobierno de Banzer porque surge esta situación de la enfermedad terminal del presidente, un cáncer que le obliga a renunciar al poder, y entra al gobierno su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga. El 6 de agosto, en la capital de la República, el presidente Banzer leyó su último mensaje al país. Dejaba una nación en una gravísima crisis económica después de uno de los momentos sociales de mayor eclosión en el año 2000. Deseo pedirle a Dios que los bendiga a todos ustedes. Como yo espero de Él su misericordia y su sentencia sabia y definitiva sobre todas las acciones que he realizado en esta vida. A Él encomiendo mi fe. Muchas gracias. La encuesta realizada ese día por la empresa Apoyo y Opinión daba un nivel de aprobación de Banzer del 18% y un nivel de desaprobación del presidente de la República del 79%. Sí, un momento bien, bien duro para él personalmente y que lo supo enfrentar con hidalguía, ¿no? Él se dio cuenta que sus días estaban contados y la relación ya era mala entre ellos, como sucede tanto en Bolivia. Sin embargo, bueno, se dio paso a la presidencia de Tuto Quiroga, a quien vi en el acto de entrega del libro. Así es. Con quien tengo una muy buena relación de amistad. Banzer termina un gobierno que tuvo poca popularidad, pero que de alguna manera había tenido una línea de comportamiento muy distinta a la sangrienta dictadura que protagonizó junto con Paz Estenssoro en 1971. Bueno, parcialmente, porque a Paz lo alejó también, ¿no? Entre el 71 y el 74. Pero la imagen de Banzer dictador, que no se puede olvidar y que tiene elementos de represión terriblemente condenables, que muestra una nueva cara con un Banzer que se asocia a la democracia, que se alía con Paz Estenssoro para permitir el 21-060, que se alía con Jaime Paz Zamora y que finalmente es presidente. Yo creo que la significación de Jorge Quiroga es una significación generacional muy importante. Tuto ha sido el presidente civil más joven de la historia de Bolivia. Llegó al poder a los 41 años. Mostraba una nueva generación. Él había sido el cerebro económico del gobierno del presidente Banzer
y en ese año de gobierno tuvo que enfrentar la demanda de los jubilados que pretendían un aumento muy importante, lo que le generó una tensión social. Tuvo algunas dificultades en Sacaba con los mercados de coca, la coca y la cocaína. Hubo un pánico en la banca, ¿te acuerdas? Pero fue... No, y él pudo traer una emisión grande. Pero fue, yo te diría que el momento más complicado de pánico en la banca fue cuando llegó Jaime Paz al poder, porque él había sido vicepresidente de Cile Suazo en el periodo de la hiperinflación. Quiroga marcó un gobierno, diría yo, de transición, en la medida en que él sabía que era un solo año, tenía que cerrar un gobierno que había enfrentado dificultades, y lo hizo correctamente. Yo creo que el gobierno de Tuto Quiroga, en el tiempo que le tocó gobernar, fue un gobierno que tuvo un mérito fundamental: la búsqueda de institucionalización de tres ministerios, del Servicio de Caminos, de Impuestos Nacionales y de la Aduana. Institucionalización para evitar corrupción, que fue una compañera, la palabra corrupción y los hechos de corrupción, lamentablemente una compañera permanente de los gobiernos democráticos. Bueno, y de todos. Bueno, por supuesto, no, de este periodo también. No ha variado esa situación, se ha agravado más bien. Y luego viene Sánchez Losada otra vez. ¿Con qué porcentaje de votación? Nosotros, porque yo fui su candidato vicepresidencial, tuvimos el segundo porcentaje más bajo de la historia democrática. El más bajo lo tuvo Vance, pero muy poquito de la diferencia, 22%, y nosotros 22.5%. Dos puntos por encima de Evo Morales, que obtuvo el 20%, y dos puntos por encima de Manfred Reyes Villa, que prácticamente empató con Morales con una diferencia de 700 votos. El problema del gobierno que nos tocó fue que el presidente Sánchez de Lozada llegaba con un alto nivel de negativos. La gente le había perdido credibilidad, lo hacía responsable de la crisis económica, asumía que la capitalización había sido una entrega de los recursos naturales y de nuestros valores más fuertes de propiedad, que habían sido recuperados o más bien defendidos en la Guerra del Chaco de una manera arbitraria. Y eso era algo que la población no le perdonó al presidente Sánchez de Lozada. Y esta línea negativa con relación a su gobierno no cambió. El presidente tuvo que enfrentar una oposición muy dura de Evo Morales, que no le dio ni un poquito de aire, a pesar de que Sánchez de Lozada intentó 5 o 6 negociaciones con los dirigentes cocaleros, particularmente con Evo Morales. Y poco a poco el deterioro se fue poniendo en evidencia. Tuvimos una grave crisis en febrero del año 2003, cuando el presidente aumenta los impuestos y se conoce como el impuestazo. Cuando en realidad Sánchez de Lozada lo que había intentado era evitar el gasolinazo, que era mucho más duro en términos de sus efectos, y hacer un impuesto con sectores de determinados ingresos. Los sectores de bajos ingresos no tenían ningún incremento de los impuestos, y por supuesto la gente no asalariada tampoco sufrió ningún efecto. Pero ya el desgaste político era muy fuerte, y la crisis de febrero fue dramática, y te diría yo ya el comienzo del fin del proceso de gobierno. No sé si recordarás que fuiste representando al gobierno a un aniversario departamental en Cobija. Sí, fue el momento último. Fue el momento último. Pocos días antes de la salida. Y yo estaba ya tratando de impulsar la creación de un museo que ahora está en marcha. Han pasado 10 años, habrán pasado más. Estamos hablando del 2003. Bueno, 13 años, casi 14. Se produjo la crisis. Y entonces tú resolviste, o tenías que hacerlo, volver de inmediato a La Paz. Yo te pedí un puesto en el avioncito. Avioncito. Cuyo baño era una latita de Nestlé.
un poquito grande, pero que bastaba para los apuros de las aguas menores. Bueno, en ese avioncito entraban 5 pasajeros y me tuve que quedar porque el prefecto de la época te pidió que trajeras a su esposa que estaba con una collera, no sé qué problema. Sí, había tenido una caída, me parece. Una caída. Y entonces me quedé una semana, la semana peor de la crisis, mis hijos estaban solos aquí, pequeñitos, mi esposa había viajado a algún compromiso académico. Y volví en una avioneta sobrepagando mi pasaje el momento en que tú jurabas a la presidencia. Y yo lo vi en el alto, quedamos secuestrados en el aeropuerto militar. Las gentes que pudieron volar y los periodistas que estaban ahí, había unos franceses. Fue un momento realmente terrible para el país. Diría yo que el más grave de la historia democrática desde el año 82 y uno de los más graves de toda nuestra historia republicana. Mi decisión de separarme del gobierno del presidente Sánchez de Lozada tenía que ver con un concepto básico, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida. Desde el punto de vista ético era inaceptable una respuesta desproporcionada, porque la recomposición del orden constitucional es algo legítimo de parte del gobierno, pero esa recomposición del orden constitucional tiene que hacerse en proporción a el nivel de presión que uno está recibiendo. Si el resultado final son 67 muertos, de los cuales 65 son civiles y 2 uniformados, es evidente que la respuesta fue desproporcionada, porque de lo contrario no hubiera esa proporción tan desmesurada de muertos que estuvieron del lado de quienes estaban en manifestaciones contra el gobierno. Por esa razón me separé del gobierno, y además por una razón práctica. El hecho objetivo que se lo dije al presidente es no solamente que no vas a poder recuperar el orden constitucional, sino que vas a tener que verte obligado a irte. Y en el sentido de, le dije, los muertos te van a enterrar. La lógica era, tú no puedes suponer que hay un costo sin medida de cuántos muertos requieres para recomponer el orden, porque tu legitimidad se va diluyendo y perdiendo a medida que van apareciendo más víctimas, y por supuesto tu impopularidad, que de entrada era muy alta, va a seguir creciendo hasta ser imposible sostener a nadie que esté dispuesto a respaldar a un presidente que tiene el repudio general. Creo que eso lamentablemente el presidente no lo entendió, y eso condujo a una salida afortunadamente constitucional y afortunadamente democrática, porque se respetó la sucesión constitucional y llevamos adelante un proyecto que trataba de recoger las demandas populares en la gestión de casi 2 años que me tocó presidir el país. Bueno, yo quisiera hacer un paréntesis en lo que has dicho, sin defender a Sánchez Lozada, con el que ya en los últimos años no tuve ninguna relación, tampoco fui parte de su gobierno, ni antes ni en ese momento, pero la verdad es que le quitaron la gasolina a la paz. Hubo una suerte de conspiración, supongo, popular, de no dejar pasar combustibles a la ciudad. Entonces eso llevó al gobierno a esa medida extrema de usar al ejército. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Se le quitó la gasolina, sí. Se le quitó el abastecimiento. Que era como quitarle el oxígeno. Algo más, sí. Se le quitó el abastecimiento de alimentos, sí. Y se le quitó la libre circulación. Sí. Esto es incuestionable. Es evidente que ante esos hechos, la obligación constitucional del gobierno era recomponer el orden, liberar a la ciudad asfixiada, darle gasolina, darle alimentos y darle libre circulación. El día domingo 12 de octubre se hizo un operativo con ese objetivo. Después de ese día, bajando 13 camiones cisterna, 13 camiones, tú te imaginas cuánta gasolina puede dar 13 camiones cisterna, el 3%, el 5% de la gasolina. ¿Cuál fue el resultado? 27 muertos. El gran problema está en el resultado. Primero, no lograste el reabastecimiento y cobraste la vida de 27 compatriotas. Entonces, el concepto es incuestionable, pero la respuesta no da el resultado esperado y vulnera evidentemente los derechos humanos. Por lo tanto, ahí hay una compaginación complicada que uno tiene que entender en qué sentido. En el mismo sentido en que cuando a mí me tocó tomar una decisión para decidir
si yo me quedaba o no me quedaba en la presidencia, mi alternativa era parecida, es decir, sacaba a las Fuerzas Armadas a la calle, teníamos muertos para yo garantizar la continuidad de mi gobierno. Yo entendí que mis fuerzas y mi respaldo no eran lo suficiente como para yo mantenerme en el gobierno, y por lo tanto lo sensato para recomponer el orden constitucional era dar un paso al costado, que es lo que el presidente Sánchez de Lozada debió haber hecho. Preguntado si tengo el valor de matar. Y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar, ni tendré mañana el valor de matar. Por esa razón, es que es imposible pensar en mi retorno al gobierno. No sé si quieres decir algo, porque no, exprofeso, no lo hiciste en la presentación del libro sobre tu gobierno. Mira, yo te diría básicamente los objetivos del gobierno. Primero, la recomposición de la paz. Un país que estuvo al borde de la guerra civil, lo pusimos en paz a las pocas horas por mi decisión de subir al alto y garantizar que se iba a hacer un proceso justo, no de venganza a la responsabilidad de los días anteriores, y establecí una lógica de gobernar respetando los derechos humanos. Segundo, me comprometí a un referéndum para una nueva política de hidrocarburos en función de la dura crítica que se hacía a la capitalización, cosa que cumplí. Tercero, me comprometí a convocar a una asamblea constituyente y a autonomías departamentales. Estas dos acciones finales, las primeras tres las cumplí perfectamente, estas dos acciones finales no se concretaron, pero sí fueron posibles por mi reforma constitucional. Yo hice una reforma constitucional el año 2004, en febrero de 2004, que incorporaba el referéndum como institución democrática del país, la asamblea constituyente como una forma de reforma parcial o total de la constitución, ninguna de las dos existía en la anterior constitución, el derecho de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas de presentar candidaturas sin necesidad de formar partidos políticos, y el fin de la inmunidad parlamentaria para que se permitiera juzgar a cualquier parlamentario acusado de corrupción. Creo que son elementos que muestran que hubo una transformación sin la cual era imposible pensar en lo que vino después en el gobierno del presidente Morales. Es más, yo convoqué por decreto a la elección directa de prefectos, cosa que se concretó el 18 de noviembre, perdón, de diciembre del 2005, cuando se eligió al presidente Morales, se eligió también a los prefectos del departamento por voto. Ahora, en esa tremendamente dramática sesión o sesiones en Sucre, ¿qué influyó, piensas tú? Incluso se acusó a gente de tu gobierno de inmiscuirse en el tema para que no se eligiera al presidente del Senado ni de la Cámara de Diputados. Fue una acción directa de mi parte, no fue una cosa indirecta. Yo renuncié el 6 de junio de manera irrevocable y se me aceptó la renuncia el 9 de junio. El 7 de junio, al día siguiente, se produjo una manifestación tanto de movilización popular como de declaraciones del actual presidente y del entonces dirigente del MAS, Román Loaiza, que dijeron que por ninguna razón iban a aceptar que el señor Armando Bacadíes llegara a la presidencia del país. Y desempeñara fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República. Sí, juro. Con la idea de una paz anclada en el respeto a los derechos humanos y anclada en el respeto a la vida, que es el bien y el don más preciado que tiene cualquier ciudadano, cualquier país,
podremos entender una nación que solamente tiene sentido porque ayuda a la vida de sus mujeres y de sus hombres. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era mi preocupación? Había llegado a la presidencia para recomponer la paz en el país, cosa que logré. Hubiera sido un fracaso personal e histórico dramático que yo dejase la presidencia y que mi sucesor enfrentase una nueva confrontación con un riesgo de una guerra civil. En consecuencia, a mí me parecía que tanto el presidente del Senado como el presidente de los diputados, que representaban a los viejos partidos que habían sido repudiados por la sociedad el año 2003 y se había establecido un nuevo momento histórico, su retorno al poder podía generar tensiones imposibles de resolver. Lo conversamos con las Fuerzas Armadas, el comandante de las Fuerzas Armadas, que hoy lamentable injustamente está preso, habiéndose comportado por lo menos conmigo con una vocación democrática, con un sometimiento a la Constitución y con una lógica de respeto a los derechos humanos impecable, lo cual nadie le ha reconocido. ¿Cómo se llama? Luis Aranda. El almirante Luis Aranda. Está en Sucre. Está en Sucre, sí, lamentablemente, porque fue parte del alto mando en la gestión del presidente Sánchez de Lozano. El propio almirante Aranda reflexionó con el presidente del Senado y le dijo: mire, nosotros como miembros de las Fuerzas Armadas no estamos nuevamente dispuestos a repetir el libreto que hicimos el año 2003, con consecuencias terribles para las Fuerzas Armadas y sin ninguna responsabilidad asumida por la cabeza política. Con el gobierno del presidente Mesa hemos retornado a la garantía de que él no nos va a usar para la recomposición del orden y la represión. Yo creo que ese último elemento convenció al presidente del Senado y, en consecuencia, al presidente de Diputados a entender que sus posibilidades políticas de éxito eran prácticamente cero, y eso los llevó a renunciar a su derecho constitucional. Hay ahí, por cierto, un mecanismo que no se cumplió, porque tú no tienes el derecho constitucional como persona, lo tienes como presidente de la Senado. Entonces, si renunciabas a esa prerrogativa, tenías que renunciar al cargo. Eso no ocurrió. Ellos se mantuvieron en el cargo de presidencia del Senado y de diputados y se aceptó su renuncia a la prerrogativa, lo cual era irregular, pero lo entiendo, en un momento de crisis. Yo mismo propuse en el discurso al que te hago referencia, que debiera hacerse cargo de la presidencia, como así ocurrió, el presidente de la Corte Suprema. No vamos a entrar en el tema del gobierno de Eduardo Rodríguez, porque su misión fue convocar elecciones, ¿no? Y la cumplió a cabalidad. Pero quisiera que concluyamos el programa con tu opinión sobre dos grandes ausentes del proceso que desaparecieron por el destino, que la vida es así, se cruzan en la suerte de las gentes. Uno es Fernández, de UCS, y el otro es Palenque. Dos figuras fundamentales, sin duda, Mariano, y tú tienes toda la razón. Si no se produce algo tan increíble como la muerte en un accidente aéreo de Max Fernández en 1995 y un infarto que le quita la vida a Carlos Palenque en 1997, estos dos partidos, UCS y CONDEPA, particularmente CONDEPA, creo, hubieran sido las expresiones políticas dentro del sistema democrático más próximas a la voluntad popular y probablemente se hubieran convertido en el camino, digamos, en el encauzamiento de lo que los movimientos sociales hicieron por la vía de la salida a las calles en la crisis del 2000 y en la crisis del 2003. En otras palabras, probablemente Palenque y Fernández hubieran recogido esa voluntad popular y hubieran tenido opciones político-partidarias y quién sabe la opción presidencial de no haber desaparecido. Obviamente es política ficción. Y la gente no quiere que el cuerpo sea enterrado. Esta mañana ya hemos intentado inclusive hacer una prueba de sangre. La sangre está actual. Nos iremos todos en nuestras casas y a partir de hoy les daremos
En otras palabras, si Palenque y Fernández vivían, quizás el presidente del Estado Plurinacional no hubiera sido Evo Morales. Este es un elemento que habría que evaluar, pero obviamente es una simple especulación. Claro. Como que con ellos desaparecieron sus partidos también. Así es. ¿No? Que ese es un drama del caudillismo boliviano. Sí. Murió Vance, desapareció ADN. En el caso de Paz Estensoro, la razón por la que le cedió la conducción del MNR a Sánchez Lozada fue biológica, es decir, la edad. Él dejó la presidencia a los 80 años, ya no le permitía una perspectiva de ir más adelante. Sí. Yo quisiera rematar un criterio, Mariano. Sí, mi opinión personal es que el 10 de octubre de 1982 es una de las fechas más importantes de la historia de Bolivia. Tan importante como la Revolución del 52, tan importante como la Guerra Federal, tan importante como episodios dramáticos internacionales como la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, porque transformó la historia del país, porque abrió un espacio, una forma, una concepción de vida totalmente distinta. Y yo no acepto, utilizaré la palabra popular, el ninguneo del 82. Yo creo que lo que tenemos que hacer, con luces y sombras, con defectos graves y con problemas, pero con grandes aportes, de reconocer el 10 de octubre de 1982 como uno de los momentos estelares y de gran construcción popular de la historia del país. En la mañana del 10 de octubre se vivían dos sensaciones totalmente distintas. En el Palacio de Gobierno, el presidente Vildoso y su gabinete con mucho alivio. Se terminaba, por fin, un camino muy difícil que habían tenido que cerrar después de 18 años de dictadura. En el otro lado, en el nuevo gobierno que estaba a punto de posesionarse, la confusión, las tensiones y las peleas internas. La Unidad Democrática y Popular estaba atravesando ya una grave crisis antes de entrar al gobierno. En el momento de decidir quiénes formarían parte del gabinete del presidente Siles Suazo, se produjeron las peleas que llevaron a un conjunto de equívocos y de tristes anécdotas el mismo día de la posesión presidencial. El país, sin embargo, y justificadamente, vivía una gran euforia en todo el territorio. No, y tu libro va a ser muy valioso en ese sentido. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo y hay un tema más que quiero tratar que me parece sumamente importante. Ningún presidente de Bolivia, salvo el doctor Guevara, ha tenido el cuidado de dejar un archivo. En la Biblioteca Nacional de Sucre se le ha hecho un espacio a los cajones que mandó el doctor Guevara. Pero todos los demás presidentes pues o no han tenido el cuidado de guardar sus papeles o las familias se han desentendido del tema. Pero tú has entrado a este mundo nuevo de la electrónica, de los medios virtuales y tienes un puesto ahí interesantísimo, lo vamos a ver después. Quiero que nos expliques un poco y voy a dejar la señal para que los cibernautas puedan entrar a todas las... No solo estás dejando tus papeles, estás dejando tu obra literaria, tu obra periodística. Es un aporte formidable porque además se puede captar de cualquier parte del mundo. Claro, tú hacías un ejemplo, ponías un ejemplo que es muy valioso y que hay que reconocerlo, el legado que dio el expresidente Guevara al Archivo Nacional de Bolivia. Yo tengo la ventaja de que hoy ya no necesitamos ir directamente a los papeles físicos. Sí. He creado lo que llamo la Biblioteca Virtual de Carlos Mesa, que incorpora el conjunto de mi obra desde el punto de vista de los libros que he publicado, los artículos, las columnas, mi aporte desde el punto de vista de ensayo en términos de pensamiento, artes plásticas, literatura, etc. La biblioteca que incluye los programas de cerca, más de 500 programas de entrevistas que le he hecho a personalidades de Bolivia y el mundo, 24 programas que hicimos con Mario Espinosa denominados Bolivia Siglo XX, producidos también por Jimena Valdivia, los programas que hacíamos de corte religioso con Toto Salcedo, Al Pan Pan y Al Vino Vino, los dos documentales sobre la historia del cine boliviano que se llama La Aventura del Cine Boliviano
y por supuesto el conjunto, o por lo menos lo más importante, en video de mis discursos como presidente, además de enlaces que estamos preparando de nuestros decretos, de nuestras leyes y de todo lo que hicimos en la tarea de gobierno. Porque como tú bien dices, creo que un elemento clave es que la memoria no se pierda y que sea accesible. Son dos elementos complementarios. Uno puede tener preservada adecuadamente toda la memoria de su trabajo como persona y como, en mi caso, presidente, pero si no, la gente no tiene acceso a ella, es como si no existiera. En este caso se trata de una página, no es una página web clásica, es un acceso virtual a una biblioteca tal como funciona una biblioteca. Es la biblioteca virtual de Carlos Mesa, gratuita. No se necesita ningún password, no, ni hay que pagar un solo centavo, porque creo que se trata de una contribución que debo hacer como ciudadano al país. El acceso es muy fácil. Biblioteca virtual carlosdemesa.com. El de Mesa, solo la letra D. Todo junto y en minúsculas. Carlos de Mesa, es decir, biblioteca virtual carlosdemesa.com. Con esa entrada uno puede acceder a todo este material al que hacemos referencia. Magnífico. Bueno, mil felicidades, Carlos. Gracias, Mariano. Encantado. Esa maravillosa posibilidad de crear dentro del mundo creado es una virtud de alguien que está tocado por el dedo de Dios para ser un deicida. Mario Vargas Llosa es básicamente un creador. Yo me permitiría iniciar con una pregunta dramática y maravillosa también de conversación en la catedral. ¿Dónde se jodió el Perú Zabalita? Es la pregunta que abre esa novela que se llama Conversación en la catedral. Bueno, la verdad es que no he encontrado una respuesta para la pregunta que se hace Zabalita. Creo que todavía ando buscándola, y conmigo muchos peruanos, ¿no?